La película Guerra de Narcos de 2023 me ha servido para hacer una cosa que no suelo hacer habitualmente, que es ver una producción china. Bueno, china. La verdad es que aquí tengo un poquito de lío, porque cuando me he informado sobre la ficha técnica de la película, pues me he encontrado en algunas webs que la presentan como una película hongkonesa, una película de Hong Kong, como si Hong Kong fuese un país independiente, y en otras me he encontrado que es una producción china-hongkonesa, pero hasta donde yo sé, Hong Kong creo que es parte de China desde 1997, es una de las regiones administrativas especiales chinas, cedida por Reino Unido o Gran Bretaña en 1997 al gobierno chino, igual que Macao, que era la última colonia europea, concretamente portuguesa, hasta el 99, que fue cedida con el mismo estatus al gobierno chino. Así que, bueno, yo la defino Guerra de Narcos como una película china. Divagaciones aparte, porque yo me pongo a divagar y al final me pongo a hablar de otras cosas, y yo lo que quiero es centrarme en esta película, de la cual, por cierto, vamos a hablar muy brevemente, como suele ser habitual en mí. Guerra de Narcos te ofrece exactamente lo mismo que te pueden dar otras películas del género de acción policial, con agentes infiltrados, tiros, amapolas, lo he dicho bien, y derivados de las amapolas de por medio, os podéis imaginar por dónde voy, traiciones y continuos saltos en el espacio-tiempo sin necesidad de un condensador de flujo ni un DeLorean. Sí, sí, pero así tal cual, hay saltos en el espacio-tiempo a lo largo de las 2 horas de metraje de Guerra de Narcos. Pero con la salvedad de que hay que decir a su favor de que tiene grandes escenas de acción que yo creo que merecen la pena y que salvan el metraje. En la narrativa, ¿qué tenemos en la narrativa? Pues en la narrativa tenemos a Gwyn y a Billy, que lo mismo podrían haberse llamado perfectamente Jimmy y Billy y dedicarse a rescatar chicas secuestradas, por ejemplo, pero no, son Gwyn y Billy, y que son dos policías infiltrados en una maléfica, en una malévola, en una diabólica organización de tráfico de cosas raras y malas y derivados adyacentes. Es decir, no le hacen asco a nada de lo que se pueda traficar en ese triángulo dorado que ellos llaman pues el tráfico de estas cosillas. Te puedes imaginar allí en Asia. Y este tráfico, esta organización de tráfico de cosas raras y malas está dirigida por un tailandés que se llama Suchat, ¿vale? Suchat, así como suena, que antes hacía caramelos masticables, los famosos sugus de Suchat, mi preferido era el de fresa, pero comenzó a dedicarse a cosas malas y raras, como os digo, y cambió los caramelos por las amapolas o por el tráfico del producto que viene de la amapola y cosas parecidas, que son pues mucho más rentables en el mercado chino, de Hong Kong, de Tailandia o de donde sea de Asia. Al poco de comenzar la película asistimos a un tiroteo antológico, un tiroteo de esos que no se te olvidan nunca, de varios minutos de acción, de acción y de duración, que deja como resultado 2 fallecidos por encontrarse en las trayectorias de las balas que se tiran allí, que yo he contado que son como unas 5.500 por minuto, y algunos detenidos, ¿vale? También hay algunos detenidos. La tapadera del policía Gwyn queda descubierta al cambiarse de bando en mitad del tiroteo, como si fuese Italia pues en una guerra mundial. Pero milagrosamente Suchat, el de los subs de Suchat, huye con un Billy malherido, pensando que ese seguía siendo de los suyos, ¿vale? Uno de sus esbirros. Se montan en un contenedor de los que salen en el programa ese Container Wars, ¿vale? Guerra de contenedores, que yo he visto alguna que otra vez en alguna cadena de televisión en España,
son muy graciosos, uno de los mejores programas de humor que hay, ¿no? Que llegan contenedores allí, pues, que están abandonados en algunos puertos de Norteamérica, de Estados Unidos concretamente, y los abren y lo que hay dentro, pues lo subastan. Bueno, pues ellos se meten en uno de esos y afortunadamente para ellos acaban en Tailandia, ¿vale? Pues sanos y salvos estos traficantes de cosas raras y malas, porque si llegan a acabar en Yanquilandia, por el estado en que llegan, no les hubieran dado ni $20, ¿vale? Una vez en Tailandia, su chat, el de los subs de su chat, ensaya su risa diabólica durante gran parte del metraje. Ja, 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 ja. Sí, sí. Se tira el tío allí, bueno, pues ya está. Incluso se plantean volver a fabricar caramelos. Aunque no hay muchas diferencias en las disputas con la competencia en este sector de los caramelos, ¿vale? Porque también lo resuelven todo a tiro y finalmente pues se deciden seguir en el negocio de traficantes porque son unos sentimentales y unos románticos en el fondo. Dicen, nos vamos a seguir traficando con las cosas raras y malas. Billy es curado de sus heridas por una chica que vive en las montañas entre Tailandia y Myanmar, la antigua Birmania. Y en los 3 meses y medio que ha estado inconsciente haciéndose sus necesidades encima, pues ella le ha hecho un corte de pelo y la barba a la moda, pues allí en mitad de la nada, de esas montañas por ahí perdidas, donde no hay agua, electricidad, ni teléfono móvil, ni tren. No, no es Extremadura, no es mi Extremadura. No me seáis mal pensado y estáis pensando en eso. No, es Tailandia, ¿vale? O sea, no, por ahí no vayáis. El caso es que Billy acaba enamorado de ella y de su abuelo también, que le coge cariño, un tipo adicto al opio, que está todo el día pues, allí enganchado a la pipa, y cuando se muere el viejo, pues lo entierran en el jardín de casa, allí, directamente, a 2 metros de donde está el gato haciendo sus necesidades. Y su chat, el de los subs de su chat, que se aburre en Tailandia, pues se une a un comandante local que posee un pequeño ejército y el monopolio de la producción de todo tipo de cosas con las que traficar. Con lo que vuelve al ruedo pues por la puerta grande. La llegada de Gwyn a Tailandia destapará la coartada de Billy y pondrá en peligro a su novia tailandesa y a todo el operativo que tienen allí montado contra su chat, desatando una guerra donde deberá intervenir el ejército tailandés para detener a su chat y al resto de la cuchipandi de los caramelos. En definitiva, con 2 horas largas de metraje, Guerra de Narco es una interesante propuesta de cine de acción, sí, sí, que quiere contar muchas cosas y que se pierde de tanto querer contar y tantos viajes en el espacio-tiempo. Tiene a su favor las escenas de acción, como os decía anteriormente, con tiros y explosiones por doquier, emboscadas y un poquito de artes marciales. Son bastante buenas y bien realizadas, buena escenografía, buena música, buena técnica, regular fotografía. Tiene en su contra, pues que le sobra media hora larga. Sí, sí, media hora larga y aún así puede llegar a entretenerte y no es una película a descartar si tu interés es simple y llanamente pasar el rato. ¿De nota qué nota le doy? Pues mi 5 de rigor, mi riguroso 5, yo le doy un 5. Os recomiendo su visionado si os va el género de acción, si estáis aburrido, si queréis entretener. Y poco más. Esta película es la típica que le gustará pues, a policías chinos infiltrados en mafia y a gente que viaja de incógnito en contenedores, esto que os digo yo, de los grandes barcos, de los grandes cargueros. Y creo que no le va a hacer mucha gracia a pilotos de combate tailandeses. No sé por qué. En fin, echarle un vistazo. Yo de momento lo dejo por aquí y ya me diréis, lo siento, que digo cientos, miles de comentarios que recibo diariamente, ¿qué os pareció a vosotros? Antes de irme, agradeceros de corazón que estéis ahí. Muchas gracias. Se nota en el día a día. Os dejo por aquí un vídeo de vuestro interés y decirme adiós porque yo me voy. Nos vemos.